Hola amigos, bienvenidos a una aventura más de Dermatips TV. Ah, ese era el intro de Luchito Comunica, ¿verdad? Ah, bueno, pero es que, qué barbaridad, estoy viendo muchos videos de YouTube últimamente, ya se me fue. Doctora Estefanía, bienvenida al programa, ¿qué tal? Usted, le hemos extrañado eternamente aquí, nos han pedido su presencia innumerables veces, pero usted no quiere venir, ¿qué está pasando? Cuéntenos. Somos mujeres muy ocupadas. Muy ocupadas. Sí, la doctora se ha cotizado, la verdad, ya tiene su canal de YouTube, tiene sus 25,000 suscriptores, ¿verdad, doctora? En Facebook. ¡Qué barbaridad! Ya nos está empatando, nosotros tenemos 100,000. Al final vamos a mostrar un video de los 100,000 seguidores, porque la verdad... Yo pensé que iba a decir, al final vamos a mostrar un video de la doctora Estefanía. Un video de la doctora Estefanía cuando era niña. Ay, no. Y creía ser psicóloga, pero ahora es psiquiatra. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. El día de hoy vamos a hablar de rosácea, porque hicimos una encuesta en la cual preguntamos qué tema podríamos hablar el día de hoy. Compitieron vitiligo y rosácea, y ganó la rosácea, doctora. Que es este enrojecimiento de la piel, que fíjate que justamente el día de hace una semana estábamos con un maestro nuestro y me dijo, oye doctor, tengo un enrojecimiento, siempre lo he tenido desde niño. Y se ha empeorado, es decir, ahora está peor. Porque yo me veía rojito y decía, bueno, pues estoy ruboroso. Que me veo muy guapo. Pero ahora ya empezaron a salir granitos. Entonces, el estar rojo no es normal. Siempre hay que ir al dermatólogo o por lo menos a un médico de confianza para hacer una revisión de este motivo. Entonces, el enrojecimiento de la cara no es normal en primer lugar. No es normal que nos pongamos rojos. Estos bueno, si chapeaditos. Estilo Heidi, eso no es normal. Heidi tenía otra cosa. Yo tengo una teoría de Heidi, porque un día vamos a hacer sobre las enfermedades de las caricaturas, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Creo que Homero Simpson tiene cirrosis, pero bueno, esa es otra cosa. Heidi yo creo que tenía dermatitis atópica, porque la dermatitis atópica, señores, es una piel sensible, la piel se vuelve porosa, tiene el defecto de una proteína que se llama filagrina, que es que produce que la piel se vuelva porosa, y entonces cualquier sustancia, alergeno, polvo, crema, loción, le irrita, ¿no? Hasta los filtros solares, inclusive ya hubo por ahí un reporte de este filtro solar muy famoso, que no voy a decir su nombre, que es muy conocido, que se lo pusieron a un niño y le produjo una dermatitis severa. Pero bueno, Heidi tenía dermatitis atópica porque tenía esos chapeaditos aquí en la cara. Pero eso es diferente, eso no es rosácea. La rosácea es más de adultos, fíjate. Es de adultos. O sea, los niños en general no les da rosácea. No, eso okay. Es otra cosa. Entonces, el enrojecimiento de la piel crónico no es normal. O sea, uno se puede ver bonito, rojito, rosadito, pero eso no es normal. Ahora, lo más importante que hay que considerar es que la rosácea puede evolucionar, puede hacerse más y más severa, afectar la nariz. Ya hice un video de YouTube la vez pasada en la cual hablaba de las enfermedades que tienes si no te has dado cuenta, y en este video hablé justamente de esta enfermedad que uno cree que es normal pero no lo es. Entonces se muestra como un enrojecimiento, pero también puede afectar la nariz, puede deformarla. ¿Puede deformarnos la nariz? Sí, es decir, claro. Si estoy muy rojo, muy roja, eso puede llegar a deformarme. Por supuesto, eso se llama rosácea rinofima. Y son estos señores, pero mayormente de edad en hombres, que tienen la nariz como grandota y como deforme. No sé si lo has visto tú. Sí, lo he llegado a ver. No solamente en el consultorio, sino en la calle. Sí llega uno a ver que a veces la nariz es muy grandota. Entonces, eso no empezó así. O sea, de un día para otro no tuviste la nariz gigantesca. Simplemente empezó con un enrojecimiento de la piel, enrojecimiento de la nariz, y poco a poco las glándulas sebáceas de la nariz fueron creciendo y se fue afectando la anatomía de la nariz hasta llegar hasta ese punto, ¿no? Ok, entonces hay que tener como un foco rojo si de repente vemos que la nariz se empieza a poner roja o si nos empezamos a poner rojos. No es normal. No es normal. Y aparte puede afectar también los ojos. Fíjate que eso es algo muy importante. Los ojos. Puede afectar los ojos porque hay una rosácea ocular, es decir, puede afectar ya, o sea, los órganos más vitales, ¿no? Como, bueno, no es que todo haya órganos no vitales, todos son importantes, pero los ojos sí, un tipo de rosácea ocular puede afectar
la visión, entonces hay que tener cuidado. No nada más es de que nos veamos rojos, no pasa nada, el doctor está exagerando, yo me quiero ver rojita, pero tampoco hay que confundirla con el rubor, porque la vez pasada llegó una paciente con rojita y yo, usted tiene rosácea, le dije, no, doctor, yo me puse rubor hace 5 minutos. Y dije, bueno, tampoco hay que confundirla, ¿no? Es que el hecho de estar rojo a veces se caracteriza por decir que uno está sano. O sea, yo me acuerdo sí. que yo tenía por ahí algunas tías. Tenía un novio por ahí que no quiero contar. No, unas tías que te pellizcaban los cachetes, pero así para que te pusieras rojito. ¿En serio? Sí, claro. O hasta te decían, sí, como que te decían, mira, y te pellizcaban los cachetitos. O también te decían, no, pues para que no te veas pálida, pellízcate los cachetes o ponte rubor. Por eso las mujeres nos ponemos rubor, que ahora ha cambiado mucho el uso del rubor y la forma de maquillarse, pero yo me acuerdo que hace unos años yo sí veía como mi mamá, mi tía se echaban así. Un montón de rubor, ¿no? Sí, muchísimo. Ahora es como más natural, ¿no? Ahora se ponen primer, se ponen maquillaje en polvo. Lo maquillan a uno con aerógrafo, ¿no? Bueno, como si te pintaran. Eso sí. Ahora ya hay filtros solares con textura, con un primer. Inclusive tienen colorcito. Entonces yo creo que eso ayuda bastante. Yo creo que los hombres que no podemos usar maquillaje porque... pues no sé, está prohibido usar maquillaje en hombres. Digo, yo no es que yo me quiera poner rubor ni pestañas, pero sí, lo que yo uso es un filtro solar que tiene tinte. Muy mal con eso. Pero porque los dermatólogos tienen mala fama, tienen fama de que usamos rubor, pero no es así. Bueno, la idea es que yo uso una pantalla solar que tiene un primer que ayuda como a rectificar y unificar la piel y también tiene colorcito. Entonces a mí me gusta mucho, yo me lo pongo todos los días. Y la verdad es que me ha ido excelente, ¿no? Y no me deja la cara como empanizada, ni parece que tuviera maquillaje. La verdad es que no es un maquillaje, es un filtro solar, pero me gusta mucho. Están riquísimos esos filtros solares con colorcito, porque te ahorran hasta un poco de tiempo. Te ahorran como una pasadita de maquillaje, ¿no? Tenemos algunas preguntitas, nos mandan saludos. Mariana de Jesús, Libertad, Gloria, Betzabelí. Ay, perdón. Mariana de Jesús, Beatriz, Lourdes, Yulisa y Janet nos mandan saludos. Muchas gracias por seguirnos. Ay, muchos saludos a todos. Es siempre un placer comunicarme con ustedes. Ya hemos hecho varias dinámicas y pronto vamos a inaugurar la nueva sede de Soprano Skin. Vamos a ver si hacemos un evento para invitar a todos nuestros seguidores. Y que nos invite el doctor nos promete. Yo me voy a encargar de eso, que nos invite. Ya tenemos un video que hicimos la vez pasada de cómo va a estar el área, porque es un área de un poco, pues ahorita no hay nada. Luego tenemos un video de ya los avances y vamos a hacer las dos videos para que vean cómo van evolucionando los trabajos. Está súper bien. Yo tengo aquí una pregunta que nos mandaron. Betsabe dice, mi hijo tiene dermatitis plantar juvenil. El dermatólogo me recetó una crema Lubriderm tapa dorada. ¿Hay alguna otra crema que pueda ayudar? Pues mira, eso de la dermatitis plantar juvenil, habría que primero revisarlo, verlo para ver si realmente tiene un tipo de dermatitis. La crema que mencionas es una crema únicamente hidratante, es decir, no tiene efecto antiinflamatorio, no tiene antibiótico, no tiene nada, es nada más hidratante. En las dermatitis atópicas, mayormente cuando les decía que se pierde la barrera de la piel, la barrera protectora de la piel, se puede usar un lubricante como estos, pero en el caso específico que tú me preguntas, habría que revisarlo y habría que ver a qué te refieres con esto de la dermatitis plantar, ¿no? Sí, mándanos una fotito y la historia un poquito de desde cuándo empezaste, qué síntomas tienes, si te da comezón, si te arde y qué tratamiento has recibido. ¿Y qué edad tiene el niño? ¿No? Habría que ver, bueno, yo ya estoy haciéndole ahí al investigador privado, pero me quiero imaginar que si es un hijo, podría ser un niño o un jovencito. Y bueno, yo lo que he visto es que los jovencitos luego se dejan los tenis, por ejemplo, un montón de tiempo, se les humedecen mucho sus pies, no se secan sus dedos entre uno y otro y de repente eso hace que pues tengan más fácilmente micosis. Sí, bueno, eso es clásico, ¿eh? La humedad llama a los hongos. Entonces, siempre que haya humedad, por ejemplo, lo que tú dices que las calcetas se mojan y no se los cambian, puede ser un foco de una infección por hongos. Y también, obviamente, si no te quitas los tenis fíjate que hay un estudio en Asia en la cual hicieron cultivos de los calcetines de las personas. Entonces, le pidió así al azar, ¿no? Fueron hacia la calle, pidieron así como que 100 calcetines de personas y cultivaron. Y había un sinnúmero de hongos, pero que no te puedes imaginar. Entonces, por favor, también cuando estén peleando con la tiña de los pies, por favor, también échenle un poquito de talco a la calceta, ¿no? Ah, ok, eso está buenísimo. Un poquito de talco con
antimicótico, pues, porque hay talquitos que tienen un poquito de aromatizante, ¿no? No, de antimicótico para los hongos, ¿no? Claro, claro. Entonces, no nomás póngaselo en el pie, sino un poquito en la calceta, porque ahí pueden estar las esporas y nos pueden infectar, ¿no? Eso no me lo imaginaba yo, talquear los calcetines, sí. ¿No? Eso está no tanto buenísimo. Los zapatos, porque la gente dice, no, yo le echo ahí el talquito a mis zapatos. No, sino más bien a las calcetas. Está súper bien. Bueno, eso para todos los jovencitos que andan ahí en el fútbol y demás. Sufren. Yo lo he visto que sufren con los calcetines, con los hongos y un montón de cosas. Y luego las mamás sufren también. Bueno, fíjate que es muy común, ¿eh? Eso de los hongos en los pies, en los niños. Y puede ser crónico, o sea, puede ser mucho tiempo y no se hace nada, porque fíjate que mucho de la expresión del hongo en los pies, estamos hablando de rosácea, pero ¿por qué terminamos hablando de hongos? Pero bueno, ahorita regresamos a la rosácea. Es que nos la pregunta. Una de las características de los hongos en los pies es que se vuelve gruesa. O sea, hay escama, la planta se vuelve gruesa, digamos, hay un enrojecimiento. Y puede haber también comezón. Entonces, si tienes esas cosas, inclusive entre los dedos, ya para terminar el tema de hongos en los pies, se puede hasta pelar, ¿no? Inclusive en entre dedo se pueden haber como áreas descamadas. Y eso es pues hay que ir con el dermatólogo, con tu médico de confianza, para que vayas y te haga un buen diagnóstico y te recomiende un tratamiento, ¿no? Yo quiero preguntarle, doctor, sobre la rosácea. Aparte de ponerse uno rojo, ¿cómo yo podría sospechar que tengo rosácea? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Siempre que te pongas rojo cuando comes picante, por ejemplo, es un foco rojo para pensar que tienes rosácea. Cuando tomas bebidas calientes, café, té, cualquier bebida caliente y te pones más rojo, igual hay que sospechar rosácea. Cuando estás en la regadera con agua caliente, por ejemplo, y te pones demasiado roja, digo, es normal que un baño caliente pues, te produzca un poquito de enrojecimiento, pero en esos pacientes se ponen demasiado rojos, ¿no? Demasiado rojos. Okay. Y el sol también exacerba el enrojecimiento. Y pues bueno, ese tipo de datos son los más importantes para sospechar una rosácea, ¿no? Obviamente no se autodiagnostiquen, ni vayan luego a la farmacia a querer comprarse una crema para la rosácea. Fíjate que tengo una pregunta en Instagram, que justamente yo hice una dinámica para que me hicieran preguntas, y justamente en mis historias de Instagram, así que entren a mis historias de Instagram para que vean, ahí me pueden preguntar cualquier tema de la piel. En este caso, abrí la sección de rosácea, y me preguntó sobre qué crema hidratante era bueno para la piel con rosácea, porque él tenía rosácea, y con qué dermolimpiador podía limpiarse la cara. Entonces, yo le dije, mira, la rosácea es un tipo de piel, obviamente enrojecida, pero hay que dar un dermolimpiador, un jaboncito para piel sensible. Es decir, no le puedes dar un dermolimpiador muy abrasivo porque puedes irritar más. Entonces, un dermolimpiador para piel sensible o estos famosos jabones neutros que no son neutros, pero bueno, digamos que un jabón neutro, ¿no? Para los puristas, porque luego me critican de que el doctor no es exacto y preciso. Entonces, no es los jabones neutros que ustedes conocen no son neutros porque el pH del jabón no es neutro. Pero bueno, digamos que un jabón neutro o un jabón para piel sensible, pero que sea sin detergente. A mí me gustan los jabones sin DET. Así búsquelo como jabón sin DET y le venden un jaboncito para la rosácea. Ok, súper bien. Entonces, que no nos irrite. Y crema hidratante, jamás. ¿Qué crema hidratante? Porque justamente le pasaba esto a nuestro paciente que estábamos hablando la semana pasada, que él se ponía crema hidratante y se ponía más rojo. Dice, no, doctor, pero yo estoy rojo, pero me pongo la crema de mi esposa y me pongo más rojo. Y le dije, oiga, pero ¿cuál es el motivo de ponerse crema que está rojo? O sea, ¿no? ¿Cuál es la motivación? No, pues porque mi esposa me dijo. Entonces ya su esposa, la dermatóloga, le dijo, ponte esta crema y se la puso. No hay necesidad de hidratar la piel si está roja. Y eso está buenísimo que nos lo diga porque es súper frecuente. O sea, es que uno lo hace, me quemo y me echo cremita, pues tengo no, algo, o sea, rojo la y crema me hidratante, y luego arde, pasa eso. Exacto, y luego arde. Ya ves, la doctora es sabia. Lo que pasa es que es lógico, una crema hidratante tiene que ponerse en una piel seca, así de simple. Si no está seca tu piel, no te la pongas. Yo tengo amigos que tienen piel grasa, o sea, tipo nació con la piel más grasa del mundo, y dicen, no, es que yo me pongo crema todos los días. O sea, no necesitas meterle más grasa a tu piel grasa. O sea, la crema te va a engrasar, digamos, un poco más. Entonces, en vez de que brilles ya poquito, vas a brillar, pero como sol, ¿no? El charolazo le llaman ahora. Vas a dar un charolazo, pero reloaded, ¿no? Crema. Sí, no es necesario. A menos que seas una persona ya de edad avanzada, que tienes piel seca,
quizás después de la menopausia, pues se puede poner un poco de crema, ¿no? A los pacientes con dermatitis atópica, a los niños también se puede poner cremita, uh-huh, para recuperar la barrera de la piel, la barrera protectora de la piel. Eso es normal. Ahora, si tienes una piel, digamos que seca, y eres joven, también se vale poner. Ahora, a mí me gustan como que estos sueritos hidratantes, más que las cremas tan grasosas. Pero bueno, eso es otra, es un gusto mío. Es un gusto. Entonces, así sería como podríamos detectar la rosácea. O sea, me pongo rojo, mucho más rojo cuando tomo bebidas calientes, me da cosas calorosas, el baño, el vapor. Las bebidas alcohólicas también te ponen rojo. Eso también es un síntoma. El sol y cuando sales de la realidad es muy roja. Si ya sé que tengo rosácea, lo sospecho, ¿qué hago? Pues ya nunca irás a un sauna ni a un vapor porque empeorarás. Así que tienes que irte olvidando del sauna. Olvídate de la regadera caliente, los cafecitos pues lo más tibios posibles y cafecito tibio, sí, o sea, ya ese café así. Sí, sí, caliente, que te quema la lengua, eso ya jamás. También el sol, hay que usar sombrero. Yo siempre recomiendo unos sombreros que tienen protector solar, porque lo que hacen es estas fibras sintéticas que se entrelazan, evitan que el sol tenga un efecto dañino en la piel. Y acuérdense que el sol produce manchas, produce arrugas y produce cáncer de piel. Entonces no necesitamos poner la cara para estas cosas. Ahora, si hay una función buena del sol, que es sintetizar vitamina D, siempre lo recuerdo por los puristas que me recuerdan que lo haga. El sol es bueno. Que produce vitamina D. Por eso es que a los pacientes con osteoporosis se le recomienda un poquito de sol, pero tampoco es de que vayan y pongan la cara 8 horas al sol. O sea, con que nos llegue de rebote o quizás un poquito en el cuerpo. Hay inclusive aceites solares. La vez pasada que estábamos en Cancún comentábamos, uh-huh, una amiga dermatóloga nos decía, no, no se preocupen, usen este aceite solar porque se van a tostar tantito, pero se van a proteger. Entonces, se puede usar un aceite solar que tiene filtro solar, un bronceadito ligero, pero para que no estemos como fantasmas en la playa, pero sí con protección solar, ¿no? Claro, son aceites con filtro solar. Eso es importante aclararlo, claro, porque las mujeres nos encanta. Yo me acuerdo que hace muchos años, alguna vez, hasta aceite de coco me llegué a poner. Y te lo ponen, imagínate, en la playa, se te acerca, te da un masajito y te ponen el aceite. Caray, ¿hacía un masajito la doctora? ¿Quién hacía un masajito? Una señora. Ah, ¿no era un señor así musculoso de Acapulco? Esos que pasan con... Bueno, ahí dicen, pero con filtro solar el aceitito. Con filtro solar el aceitito. Así hay que hacerlo. Vamos a ver si tenemos más preguntas. ¿Podemos seguir con las preguntas, doctor? Sí, claro. Perfectísimo. Adelante. Mientras yo le cuento de mis canales de YouTube. Jess nos manda saludos. Olga nos manda saludos. Saludos, Jess y Olga. Kenia nos dice, doctor, muchas gracias por esos programas. Aprendemos muchísimo. Mi pregunta es, ¿hay hábitos que pueden incrementar el problema de la rosácea? Sí, como ya les dijimos, tomar alcohol, comer mucho picante, mucho o poco y lo mismo, tomar bebidas calientes, meterse al vapor y al sauna, exponerte al sol sin protección, pueden empeorar tu rosácea, ¿no? Ok, tengo que huir de todo lo caliente, oigan, está cañón. Blanca nos dice, Olga, no todo. Hola doctor, si padezco de acné, ¿sería recomendable ponerme el implante hormonal? Fíjate que esto de la hormona con el acné es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, si tienes quistes en los ovarios, o si tienes un desajuste hormonal, puede ser que en determinado momento necesites anticonceptivos. Y eso regula tu ciclo hormonal y por lo tanto mejora el acné. Ok. Y pero en realidad pues hay que ver el beneficio. Y luego hay otro asunto, ¿no? En vez de si tú tomas anticonceptivos, puede ser que empiecen tus brotes de acné también por otro lado. Entonces, hay que ver el riesgo-beneficio. Es decir, si tus implantes son más importantes porque no quieres embarazarte ahora y te puede salir un brote de acné, pues bueno, hay que ver qué es lo mejor, ¿no? Yo en este caso diría que si es necesario hacerlo, pues hazlo, ¿no? Ahora, para el acné, que ya sabes que te va a venir después, podemos hacer un tratamiento preventivo también, ¿no? Usar un retinol por la noche, un poquito de ácido salicílico, ácido glicólico en la mañana para evitar el brote de acné y obviamente, si saliera un brotecito, pues ponerle peróxido de benzoilo, ponerle adapaleno, o una combinación de un antibiótico tópico para el brote, ¿no? Para que estés controlada. ¿Y no sería de ley que me salga acné? No, necesariamente. Obviamente sí puede salir un brote de acné si tomas hormonas, pero no es definitivo, ¿no? Sí, las hormonas, veas que sí, las mujeres nos meten en muchos problemas.
Las hormonas de las mujeres. Ya tienen muchos problemas. Sky nos dice, la rosácea se cura y en cuántas sesiones aproximadamente en las mejillas. Fíjate que sí es un poquito complicado esto de contestar. La rosácea es una enfermedad crónica, entonces... Uh-huh. Digamos que no tiene una cura definitiva, es decir, no puedes ir como, es como la diabetes, ¿no? O sea, no puedes decir, ah, mañana te tomas esto, 6 meses y te curas. Al contrario del acné, que sí puede tener una cura. Okay. La rosácea no. Entonces, pero lo que sí puede pasar es que estés controlada, así, no necesariamente tienes que estar con brotes y brotes y brotes. Yo tengo pacientes con rosácea severa, que le hemos dado inclusive isotretinoína oral, y mejoran bastante, ¿no? Al grado de que prácticamente no se les nota. Tuvimos una paciente que mostramos ahí el antes y después. Estuvo buenísima esa foto. En el Facebook y en Instagram. ¿Tú conoces a la paciente? Sí. Y la verdad es que venía llena de granitos, con pus, muy inflamada de la piel. Y después de un tiempo parece que no tuviera nada, ¿no? Inclusive la piel se le veía más bonita. Entonces, sí se puede controlar. Ahora, obviamente, un paciente que tiene rosácea podría tener un brote de vez en cuando, pero tienen que ser un brote leve, porque hay que usar crema antirrojez, hay que usar cremas, por ejemplo, filtros solares para piel roja o piel sensible. Es decir, si uno se cuida, toma las medidas de no hacer lo que ya dijimos, usa las cremas que uno le recomienda, probablemente pueda tener brotes, pero muy leves, ¿no? Ok, eso es bueno saberlo. A veces hay cosas que uno quiere... algo tajante. Claro, pero sí podemos tener opciones para que sea controlado, ¿no? Entonces, sí, la ventaja es que el tratamiento preventivo es muy bueno, ¿no? Primero hay que quitar como el brote grande, porque luego parece acné, parecen que son barritos, y la gente inclusive viene a decirme, oye, doctor, tengo acné y no se me quita. Pero en realidad es rosácea, ¿no? Se parece mucho porque sucede en la parte central de la cara y sucede con pápulas y pústulas, que son esas lesiones como con un puntito blanco, que son muy parecidas a las del acné. Entonces, antes se llamaba acné rosácea, inclusive. Entonces, okay. No hay que confundirlas, ¿no? Son dos cosas diferentes. Y la grasa de la piel. Ayer un amigo mío me decía, ah, me salió un brote de acné, no sé qué. Pero yo tengo 7 años usando no quiero decir la marca, pero era un corticosteroide, es decir, cortisona. Y dice, oye, pero pues no puedes usar 7 años cortisona. Es que si no me lo pongo, me salen granitos. Y ahora ya le salieron a pesar que se lo pone. Entonces tiene una dermatitis acneiforme, que es algo parecido al acné, por usar cortisona tanto tiempo. Pero lo más importante con él, tiene comedones, ¿no? Son esas lesiones como que barritos enterrados. Y yo le decía, mira, tienes que usar un dermolimpiador para quitar el exceso de grasa. Y me contestaba que él no necesitaba eso, que no, a él no le importa el exceso de grasa. No, dice, no, Marino, tú ni te preocupes por el exceso de grasa, hombre. Si a mí eso es lo de menos. Tú quítame los granitos. Yo le dije, oye, o sea, mal paciente. Y es médico todavía, entonces... Somos los más necios. No es de que yo quiera quitarte la grasa porque se me ocurrió hoy, creo que te veas más bonito, sino la grasa se acumula, tapa los poros, hace que el folículo se llene de grasita. Hay una bacteria que le encanta la grasa, que se llama Propionibacterium acnes, infecta este folículo y sale un barrito de acné, ¿no? Ya hice un video de eso, se llama... ¿cómo se llama? El estrés y la piel. Lo sacamos en un programa de Telefórmula. Próximamente lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube. El estrés y la piel. ¿Cómo influye la ansiedad en la piel? Una de esas cosas es el acné. Ahí vamos a hablar con el doctor sobre el estrés y esas cosas. Pero amigo mío, hermano, tienes que ser obediente, hermano. Tienes que ser obediente. ¿Por qué los médicos son desobedientes? No entiendo. Los médicos, pacientes médicos, son los peores pacientes. Y luego te ponen como... Un poquito necios, pero no siempre. No siempre. Y luego leen en un artículo, pero sí, yo pensé... O sea, entiendo que pueden leer y todo lo que sea, pero... Y te pueden rebatir, eso está excelente, pero... Claro. Muchas veces no cumplen a cabalidad todo. No, es que me compré esta crema en vez de la otra porque pues pensé que es lo mismo. Y dije, no, o sea, no es lo mismo. Tú conoces a una que ya sabemos su nombre, que siempre cambiaba las sustancias activas, porque puedes cambiar la marca, ¿no? Y dices, bueno, no me compré la marca 1, me compré la marca 2, pero no, cambiaba la sustancia. No, pero es igual, ¿no? Así me decían, no, es lo mismo, ¿no? Y dije, ay, pero bueno. Dolores de cabeza. A ver, vamos a ver. Chapis nos dice, una crema o pomada para el baño. Fíjate que crema o pomada, a mí me encanta el retinol de noche. Puede ser el retinol en crema para pieles como sensibles o en suero. A mí me gusta mucho el retinol en suero. Hay unos que tienen nanosomas, que son una tecnología muy buena, que hace que el suerito penetre más profundo. Y aparte de eso, me gustan los despigmentantes. Ya dijimos, se puede usar hidroquinona en un caso de que no tuvieras alergia a la hidroquinona.
También se puede usar ácido cólico, Bavursi, y otras sustancias, pero principalmente esas tres me gustan. Y obviamente en el consultorio me encanta la luz pulsada, los peelings despigmentantes y las micropunciones alta velocidad o nanopor, ¿no? Es para las manchas como rebeldes. Leac nos dice, ¿qué alimentos ayudan a combatir la rosácea? Fíjate que no hay un alimento que nos ayude a combatir la rosácea, pero hay algunos estudios que demuestran que algunos suplementos alimenticios pueden ayudar, ¿no? Entonces, por ahí, si quieres, mándame un inbox, te voy a mencionar algunos. La omega 3, por ejemplo, por ahí mencionan la biotina, pero digamos que no es curativo, es como un suplemento que te puede ayudar a prevenir un poco los brotes, ¿no? O sea, nos puede ayudar, pero tampoco es que si me tomo eso o si como cierta cosa ya no me va a dar rosas. Lo principal es no tener los factores de riesgo que ya mencionamos, o sea, no chile, no agua caliente, no bebidas calientes, no alcohol y no sol. Y segundo, tener siempre una crema antirrojez, un protector solar para piel sensible, sombrero, sombrilla en el caso de sol. Y apenas tengas un brotecito de rosácea, pues acudir con tu dermatólogo o tu médico de confianza para que te dé una crema. Que justamente, fíjate que eso es muy importante. Esto es lo que... Voy a hacer una revelación. Voy a hacer como el doctor revelación. Fíjate que hay un ácaro que está invadiendo nuestra piel de principio. Estamos rodeados, invadidos de ese ácaro que se llama Demodex. Pero este ácaro en la rosácea se exacerba, así se multiplica a tal grado que se pueden hacer pruebas que al paciente con los granitos de rosácea le pones una laminilla, la sacas de ahí, la pones en el microscopio y ves el Demodex, ves el ácaro en vivo. Inclusive lo puedes ver moviéndose, así como se puede ver moviéndose el ácaro de tu cara. Entonces, eso no está muy chido. Doctor. Tengo yo una foto. Si te agarro así y me salga el ácaro bailando. Exacto, no, eso está buenísimo. Por favor, cuando tengan rosácea, vengan con un servidor, le hacemos la prueba de la laminilla, la ponemos al microscopio, le tomamos un video de su Demodex y se lo llevamos a YouTube para que todos conozcan sus ácaros, sus secretos. Pero bueno, todos estamos llenos de bacterias. Sí, el Demodex es una cara que está... Siempre estamos rellenitos, ¿no? Pues estamos llenos de bacterias. La verdad es que, sí. Por ejemplo, en la piel está Staphylococcus, está E. coli en el intestino. Es decir, estamos llenos de bacterias, doctora. Pero las bacterias nos ayudan, son nuestras amigas. Nos ayudan a combatir a otras bacterias nocivas. Entonces no hay que... Por eso es que el excesivo uso de antibióticos está mal. O sea, luego hay gente que dice, doctor, pero yo quiero un antibiótico porque mi niño tiene... Pero relájense. La primera causa, por ejemplo, de diarrea en niños es el rotavirus. Y es un virus, no necesita antibiótico. Pero estamos como acostumbrados a pedir un antibiótico. ¿Pero qué hacemos hablando de rotavirus? Si estamos hablando de rosácea, doctora, ¿qué está pasando? Aquí nos damos unas cuantas vueltas. Pero vamos a ver qué más nos siguen aquí preguntando. A ver si tenemos aquí más preguntitas. Bueno, yo voy a leer algunas. Dice, bueno, esta me conviene mucho. Dice que guapo se ve, doctor. Ana Luz. Sospechosamente. Esa fue la pregunta. Esa es la que más me llamó la atención, la verdad. Yo conté las preguntas de la rosácea. Yo soy como el oso. Mientras más feo, más sabroso. Entonces, muchas gracias. Era hermoso. Lucía dice, yo vi ese caso. Quedó muy bien. Ah, sí. El caso que presentamos antes y después de nuestra paciente. La verdad es que estuvo muy bien. Y luego hizo un testimonio, hizo un videito hablando de cómo estaba. Nos dice Lucía Ramírez, sus programas son muy enriquecedores. Saludos, muchas gracias, Lucía. Lo hacemos con mucho cariño y la verdad nos emociona. Tenemos problemas técnicos, lo resolvemos, inventamos cosas y hacemos como nuevos gráficos. Ahora estamos probando con los efectos especiales, hicimos como gráficos animados. Próximamente estamos relanzando nuestro canal de YouTube para octubre más o menos. Vamos a hacer temas muy interesantes. Yo tengo un video de los mitos del Botox. Y otro video de... ¿Qué era? Los 7 pecados capitales de la belleza. Así que esperen nuestros videos. La doctora también tiene de qué tienes tú. Es un tema, por lo menos, para saber. Sí, vamos a hablar acerca de las crisis de pánico, ¿no? Y lo que son las crisis de ansiedad y cuándo podemos tener una. Crisis de pánico. Sí. Entonces, la doctora, buenísima. La verdad es que cuando explica sus cosas, buenísima, ¿eh? La verdad. Sí. Vamos a esperar su canal de YouTube. Ya tengo también. Aquí. Karen nos dice: ¿la rosácea puede salir en brazos o solo en la cara? Fíjate que no. Fíjate que lo que yo creo que tú tienes en brazos es una cosa que se llama queratosis pilar.
que se ven como granitos y como piel de gallina en los brazos. Muy común en pacientes con dermatitis atópica que tengan ese tipo de lesiones. Okay. Aunque no necesariamente tienes que tener dermatitis atópica para tener este queratosis pilar, ¿no? Pero eso, en este caso, hay que dar un poquito de urea. A mí me gusta la urea como al 10 al 20% para limar, digamos, este tipo de lesiones. Y la verdad es que le va súper bien, ¿eh? Inclusive, hasta tiene un poquito de efecto antiinflamatorio la lubricación y mejoran bastante, ¿no? La queratosis. Pero eso no es rosácea. Kenia nos dice, me interesa realizarme una depilación en el rostro. No conozco todas las técnicas para esto, pero puedo empeorar si me hace eso. Entiendo que ella tiene rosácea y se quiere depilar su cara. Dice que si se depila su cara, puede empeorar con fíjate la rosácea. Que en rosácea se puede usar luz pulsada vascular para quitar lo rojito de la rosácea, ¿no? Las venitas y todo. Y entonces yo siempre que me preguntan un paciente con rosácea que quiere depilarse, yo le recomiendo que use también luz pulsada, ¿no? Entonces, si la luz pulsada la usamos para la rosácea, obviamente en otra longitud de onda, la podemos usar también para depilar con otro filtro en cara sin problemas. Ahora, no hay tanto problema si usamos otro tipo de tecnología. Hay muchas tecnologías, está el láser alexandrita, está el láser N de Jag, a mí me gusta mucho una combinación muy buena que es entre luz pulsada y radiofrecuencia, que tiene altos índices de erradicar el vello. Y también existe el láser diodo. Bueno, yo creo que entre el láser diodo y la luz pulsada con radiofrecuencia, esas dos opciones son las que más me gustan. Pero si tienes rosácea, te recomiendo luz pulsada. Súper bien. Lucía nos dice, ¿con qué se destapan los poros de la nariz? Depende. Si son puntitos negros, hay que usar un limpiador facial, que es un aparato que... No me gusta decir las marcas, pero lo que hace es aspirar como las impurezas y depositar ácido salicílico y ácido glicólico. Y eso poco a poco va destruyendo los puntitos negros, digamos así. También hay otro aparato que se llama Skin Scrubber. Ese es otro aparatito que se usa como para quitar los puntitos negros de la nariz, muy específico. Y también hay otro tratamiento en casa que se puede usar sueros de ácido glicólico y ácido salicílico para ayudar a quitar puntos negros y también inclusive cerrar los poros, ¿no? Súper. Olga nos dice, ¿el exceso de grasa puede crear manchas? No, el exceso de grasa no puede crear manchas, lo que sí puede provocar es acné. Ya dijimos que la grasa tapa los folículos, hay una bacteria que le encanta la grasa, que infecta y se hace un granito, ¿no? Una lesión de acné. Dice Paco, dice, llevo una semana utilizando el tratamiento que me indicó el doctor y poco a poco estoy viendo resultados. Ah, muchas gracias, qué bueno que nos comentas eso. De tu mejoría. Lupita te manda saludos. Lupita, muchas gracias. Dice que le encantó su depilación del rostro. Ah, qué bueno. Crohn's me dice que nos manda saludos. Bere nos dice, tengo rosácea, pero ya muy controlada. ¿Puedo ponerme vitamina C? Fíjate que yo creo que en tu rosácea muy controlada, como tú dices, hay que evitar al máximo usar otras cosas, ¿no? O sea, usar... lo que sea, o sea, mejor dicho, una piel sensible, hay que evitar ponerle más cosas que podamos, ¿no? Yo creo que en tu caso, en vez de poner una vitamina C, lo que podemos hacer es poner un poquito de una crema antirrojez, un filtro solar para piel insensible, pero lo que podemos hacer también, tampoco es de que ya no puedo usar nunca nada, es que hagamos una prueba terapéutica, es decir, que podemos poner un poquito, a mí me gusta la vitamina C en suero, no en crema para las pieles sensibles, porque el suerito, en este caso, usamos un suerito que es en nanosomas, que es una tecnología que penetra profundo y afuera no hace efecto, sino hace efecto un poquito, porque la molécula es muy delgadita. Te recomendaría vitamina C en suero, ¿no? Ok, super. Y hagas la prueba terapéutica a ver qué tanto bien te va, y si no tienes enrojecimiento y te va bien, puedes seguir usando. Si luego te enrojece, pues yo creo que no eres candidata, ¿no? A la vitamina. ¿Para qué nos sirve la vitamina C? La vitamina C es un antioxidante, doctora. Muy bueno para el envejecimiento de la piel. Todas las vitaminas en general, pero la vitamina C tiene un poder antioxidante muy interesante. Y obviamente también forma parte de la estructura de la colágena, ¿no? Participa uh-huh. en la fabricación de la colágena. Y la colágena, pues, es la que nos da esas fibras que están en la dermis, que nos da esa turgencia a la piel. Entonces, tiene efecto antioxidante. Evita que se acumulen radicales libres y también participa como parte de la hidroxilación de la producción de colágeno. Súper bien. Lupita nos manda saludos. Saludos. Lucía dice que, ¿cómo me llamo? Soy la doctora Estefanía del Águila. Psiquiatra. Siempre tenemos una psiquiatra a la mano porque si nos ponemos tensos y nerviosos, doctora, por favor, estoy un poco tenso. Así es. No puedo dormir, doctora, a las 3 de la mañana, ¿no?
doctora, no puedo venir, doctora. Yo tampoco, me dice, doctora, tampoco. Porque... Ya no, porque me acabo de llamar. Katia nos dice, felicitaciones. Katia, muchas Lucía gracias. Lucía nos dice que muchas gracias. Socorro nos dice, ¿qué le puedo poner a mi hija de 11 años en su carita porque tiene granitos? 11 años, habría que ver qué tipo de granitos, si es por acné o puede ser, es que granitos es un término, en primera no es un término, pues, digamos que médico. Pero así le decimos todos, o sea, nosotros vemos, yo tengo un granito aquí, tengo un granito. Pero podría ser una dermatitis, ¿no? Una dermatitis por contacto porque usó un maquillaje. Doctor, es muy exigente. Podría ser un granito por rosácea. Bueno, no, en 11 años es muy difícil. Hay una dermatitis del recién nacido, ¿no? O del, bueno, hay muchas dermatitis del recién nacido. La doctora me dice algo muy general. Bueno, habría que ver, si es acné, se puede usar peróxido de benzoilo, pero siempre hay que ver, ¿no? Mándanos una fotito si gustas, sí. Mándanos un poquito de la historia, desde cuánto tiempo la tiene, si le da comezón, ardor, una foto de frente, de costadito, y te y decimos más un o niño, menos. ¿No? Porque no sabemos, una nena, igual está podría ser dermatitis atópica, un bebecito, ¿no? O sea, si podría no, ser dermatitis atópica no, a esa edad, ponerle cosas por eso así, no nada más. Quiero aventurarme a un diagnóstico. Sí, Olga nos dice, me salió una mancha, pero me ha estado creciendo en la frente. ¿Hay una posibilidad de desvanecerla? Sí, habría que ver, ¿no? La mancha es en la frente, únicamente en la frente. Habría que ver qué tipo de mancha. Podría ser melasma por el sol. Uh-huh. Hay posibilidad de desvanecerla. O también, fíjate que yo he visto acantosis nigricans, que es este oscurecimiento de las axilas, de las ingles y del cuello por resistencia a la insulina, por sobrepeso, por aumento de peso, que también suceden en la frente. Entonces, pasa que luego llega el paciente, doctor, tengo una mancha en la frente, a mí me ha pasado eso, un hombre, por ejemplo, me dijo las pasadas, una mancha en la frente, ¿quién sabe qué será? Y le reviso, tiene una mancha, obviamente tiene una mancha en la frente, pero le reviso las axilas, tiene una mancha muy similar, las ingles también, y el cuello también. Entonces, eso era por acantosis nigricans. Tiene que bajar de peso, se puede usar algunos medicamentos como la metformina, pero siempre bajo supervisión médica. Hay que usar algunos despigmentantes también, ácido cógico o ursi, y pues bueno, eso en general, pero habría que hacer el diagnóstico primero, ¿no? Ver si es melasma, otra ver cosa, si ¿no? Melasma. Claro. Kenia nos dice, ¿a qué edad puede comenzar a manifestarse la rosácea y es heredable? ¿Se puede heredar? Pues mira, la rosácea en la edad adulta, ¿no? A partir de los 20 años, 18 años, no sé. En niños no existe, es prácticamente no existen casos de esos. Y ¿cuál es la otra pregunta? Que si se puede heredar, ¿no? Si yo tengo pues, rosácea. Pues mira, no es tan así de hereditario. Lo que sí se puede heredar, por ejemplo, en el acné, es la piel grasa. O si tu papá tuvo piel grasa, tú probablemente tengas también piel grasa. Y eso puede involucrar que tengas un poco más de acné. Si tu papá tuvo acné, tú también tendrás acné. Pero en rosácea no tanto, ¿eh? No es así, no es hereditaria. Sí. Kenia nos dice, ¿por qué la rosácea puede causar la deformación de la nariz? Por el exceso de digamos que las glándulas sebáceas de la nariz crecen de más y eso hace esa deformación, como que salen como bolas, no sé si has visto, y pues obviamente los pacientes no se atienden a tiempo y lo dejan por 20 años y luego pasa que están tan deformes, inclusive en cirugía plástica yo he visto que los rebanan, ¿no? O sea, queda como... Tengo un paciente, digo, hace mucho tiempo vi un paciente que le hicieron esa cirugía, le rebanaron el exceso y quedó cicatriz, ¿no? Entonces lo que hice yo fue hacer micropunciones, quedó una barra gruesa aquí de cicatriz, micropunciones, alta velocidad, a un nanopore turbo roller y se le alisó. Pero entonces si alguien tiene rosácea, por ejemplo, mucha en la nariz, digamos que si tiene tratamiento, eso hace que ya no le pase la deformación. O sea, sí se puede prevenir. Sí, exacto. Si tienes rosácea y tomas todas las medidas de precaución y te tratas a tiempo, pues no tiene por qué evolucionar a eso. Eso es cuando una rosácea la dejan pues por 20 años, ¿no? Ok. Y es mayormente en hombres. Hombres. Laura nos dice, buenas noches, ¿hidroquinona de 2 o 4%? De ninguna, siempre y cuando sea bajo supervisión médica, tendría que ser alguna. Buenísimo. De ninguna. Porque si yo te digo de 2 o 4... Sí, la hidroquinona es un medicamento, fíjate, te voy a decir por qué. Porque no se puede usar más de un año, porque ha habido pacientes, ha habido casos referidos en la literatura médica que en vez de quitar la mancha, se manchan más. Ok. Después de un año no se puede usar porque puede producir un tipo de enfermedad que se llama ocronosis y es una pigmentación por hidroquinona. Entonces, no se recomienda que el público en general vaya a la farmacia, compre, y yo me la pongo, no hay problema, y la use tanto tiempo. Ok. Entonces, yo no te recomiendo ni del 2 ni del 4. Te recomiendo que vayas con tu médico y le puedes sugerir a tu médico, oiga, doctor, me interesa que, o leí, o al doctor Marino es el culpable que yo le exija a usted que me recete hidroquinona.
pero no lo hagas tú sola por ese efecto, ¿no? Hay que también tener, hay también alergia a la hidroquinona, salen granitos, se enrojece mucho, hay que usarla muy suavecito al principio y luego como que darle, yo siempre la uso un día sí, un día no, y luego lo uso yo a diario, vamos como calando la piel porque a veces pasa esto de la alergia a la hidroquinona. Y no se le da hidroquinona a toda la gente que tiene manchas. Podría ser acantosis nigricans, por ejemplo, y hay que ver el origen y hay que tratar el origen, no tanto la mancha, sino el exceso de peso, ¿no? Por eso. Súper bien. A ver, Olga dice muchas gracias. Adriana, saludos. Vero nos dice, buenas noches, doctor. Mi hijo de 14 años tiene acné. ¿Se le pueden quitar las mancas de acné con láser si que tome medicamentos? Bueno, primero lo que hay que hacer es quitar el acné, ¿no? Si ya no tiene acné de plano, entonces ya hay que ir por las cicatrices. Porque si no, si vamos por las cicatrices sin haber curado el acné primero, va a ser un círculo vicioso y va a seguir siendo lesiones y lesiones y más cicatrices y más manchas y nunca vamos a acabar. Entonces, primero acabar con el acné. Si no es severo, se puede usar isotretinoína, que es el único medicamento que pues, ha visto que hay una curación, digamos, del acné. Y segundo, para las cicatrices de acné, ya que no tengas brotes, me encanta a mí el Nanopore Turbo Roller. Lo que hacemos nosotros en el consultorio es ponerle retinol al 1%, luego usamos retinol al 4% y al final usamos retinol al 10%. Que es un, entonces, a través de esos hoyitos, penetramos el retinol, hace una exfoliación fuerte, digamos, de la piel, hay un recambio de la piel y en ese proceso pues las cicatrices mejoran muchísimo. Sí, eso está buenísimo. Pero sería ya preventivo. A lo mejor si está muy jovencito, no tiene cicatrices, puede ser, ¿no? Y también se pueden usar células madre, proteínas derivadas de células madre, también con micropunciones, ¿no? Perfecto. Alicia nos manda saludos. Lulú. Saludos, Alicia. Dice, una pregunta. Tengo rosácea pustulosa desde hace 8 años y llevo 3 años usando las mismas cremas con la dermatóloga para controlarlo. ¿Me recomienda cambiar a otra marca o no me afecta seguir con los mismos productos? No, yo creo que no lo cambies. Yo siempre he dicho que esto es como el amor. Si te funciona, sigue ahí, hermano, no te salgas de ahí. Porque, ¿para qué cambias? Ay, tú relájate. Es la misma marca, es la misma crema. Quizás te choca ir al dermatólogo y que te recete lo mismo, pero si funciona, hay que seguir. Okay. Y ahora, siempre hay que usar una crema antirrojez en la mañana, un filtro solar para la piel sensible, y en la noche, si tienes todavía brotes, se puede usar metronidazol en gel, se puede usar ivermectina, dependiendo de la gravedad de la rosácea, se puede usar también ácido acelaico, es decir, hay muchos estilos. A mí me gusta mucho el ácido acelaico en gel, a veces arde un poquito, y se puede usar en crema, por ejemplo. Y, por ejemplo, en pacientes que tienen rosácea y melasma, manchitas y más enrojecimiento, que es muy también común últimamente, el ácido acelaico les cae a los dos, porque tiene efecto despigmentante y efecto antirrosácea, ¿no? Súper bien. Kenia nos dice, perdón por hacer tantas preguntas, este tema me interesa mucho. No te preocupes, es perfecto que nos hagas preguntas, Kenia. Yo sospecho que tengo rosácea y no me gusta. Uh-huh. Tengo 26 años. Gracias por los videos. Pues simplemente haz el test que te hicimos, que dijimos hace rato, si te enrojeces más con el picante, si te enrojeces más con las bebidas calientes, con el sol, con las bebidas alcohólicas y con la regadera caliente. Si pasa todo eso, pues probablemente tengas rosácea, y si estás permanentemente roja, también, ¿no? Y si te salen granitos de vez en cuando en la parte central de la cara, porque la rosácea afecta más como que esta parte de la zona T, el mentón, las mejillas, la nariz. No afecta tanto esta parte, no afecta el cuello. Por ejemplo, luego me dijeron, doctor, tengo rosácea. Y obviamente tenía rosácea, pero también tenía acné aquí, ¿no? Entonces, podemos tener las dos cosas. O tres. Yo he tenido pacientes que tienen acné, melasma y rosácea. Y tuve un paciente también que tuvo melasma. Bueno, he tenido varios que tienen melasma y vitiligo. Imagínate, una mancha negra y una mancha blanca. Y son dos cosas diferentes. Oh. Sí, es complicado esos pacientes. Hay que maniobrar muy cañón porque si te vas de un lado, pues quieres tratar la rosácea y también las manchas, y entonces y el acné, entonces no le puedes dar una crema, tienes que darle un gel, pero eso puede irritar la rosácea y no le hace tan bien al melasma, entonces tiene que poner una cremita para el melasma, pero la crema es muy pastosa y puede sacar acné. Entonces pues yo le doy ácido acelaico. El ácido acelaico es maravilloso porque tiene efecto antibacteriano, o sea, antiacné, antimancha y antirrosácea, antienrojecimiento. Claro. Entonces no es la panacea, pero en un caso como que esas tres enfermedades puede ser una opción. Namari nos manda saludos. Wenda dice, buenas noches, tuve una reacción después de usar el ácido hialurónico, bueno, nos dice la marca, desde entonces tengo un salpullido de pequeños granitos en la cara. Pues
Habría que ver, lo que pasa es que el ácido hialurónico dura 8 o 10 meses, algunos que duran un poco más, depende de la densidad, más de un año, pero no creo que te dure así 3 años, ¿no? O sea, se desvanece, se absorbe y listo. Y no creo que te haya quedado una reacción de granitos a tan largo plazo. Puede ser que en ese momento sí, yo he visto varios casos de ácido hialurónico que inclusive inflaman la piel, salen granitos, salen una reacción inflamatoria, como una alergia, digamos, porque cualquiera puede ser alérgico al ácido hialurónico. A esta paciente yo me la mandó otro dermatólogo y la verdad es que sí le pasó, tuvo una alergia al ácido hialurónico. Entonces hay que cambiar de marca o no ponerse ácido hialurónico, pero es raro que tengas granitos después de mucho tiempo. Sara nos manda saludos desde Dominicana, Sara. Muchos saludos. Sara, República Dominicana, muchas gracias. Vamos a ir a Honduras en noviembre, sí. Aquí, a ver si la doctora se anima. Vamos a Honduras, sí, vamos a hacer un videito desde Honduras, sí, a ver qué tal nos va, ¿no? Ay, vámonos. Saludos a República Dominicana, que tenemos muchos amigos también por allá. Ay, sí, muchos amigos allá en Dominicana. Carmen nos dice, hola, aquí estoy, no podía perderme su transmisión. Cristian, muchos saludos, Carmen, muchas gracias. Dice, Cristian dice, buenas noches, disculpe, me salieron unas manchas en los pies y me dijeron que era dermatitis por estasis o por mala circulación. Es que no me deja ver esto. Y en ocasiones me arden las manchas, me gustaría que me proporcionara unas cremas o pomadas en lo que agendo mi cita porque se me hace complicado. Estoy en Chilpancingo, Guerrero. Sí, bueno, la éstasis quiere decir que la sangre, digamos, no circula adecuadamente, como que se estaciona, se queda como atorada, el flujo es lento y puede producir manchas en la piel, especialmente en las extremidades inferiores, en las piernas, en los pies, y puede generar muchas manchas, ¿no? Hay como 7, 8 tipos de variantes. Mayormente hay, obviamente, las medidas generales, ¿no? De cuando llegas, no está tanto tiempo parado, es una. 2, levantar los pies cuando llegues a tu casa por lo menos 30 minutos. 3, usar vitamina C, que ya dijimos que es parte de o forma parte de la producción de la colágena. Entonces hay que usar vitamina C en las noches. Podemos usar también otro tipo de cremas, pero o medicamentos tomados inclusive para mejorar la circulación, pero siempre bajo una observación de cada paciente en particular, ¿no? Claro. Alejandra nos dice, buenas noches, me gustaría saber de la dermatitis para mi nieta porque en este momento está muy tupida en todo el cuerpo. Bueno, habría que ver qué tipo de, qué edad tiene y si es una dermatitis que afecta, por ejemplo, las flexiones, el área de atrás de las piernas, de las rodillas, los pliegues. Podría ser una dermatitis atópica. Pues habría que revisarla y si es así, claro, hay que darle lubricación. Ahora, la lubricación ayuda muchísimo en la dermatitis atópica, pero no en la fase aguda. Es decir, si tienes el brote rojo y si te pones crema, va a pasar lo que dice la doctora, le va a arder. Entonces, eso es cuando no tienes brote, ¿no? Cremita para que recuperar la barrera cutánea, la barrera de la piel. Y cuando está rojo, pues se puede usar un antiinflamatorio. Habría que ver el caso en particular. Mándanos una fotito y con mucho gusto te damos una orientación. Ok, bueno, yo sigo. Qué barbaridad, doctora. Yo creo que ya aquí el doctor, a ver, vamos a ver. Las últimas dos preguntas. La siguiente es la de Jazz, me dice, yo estuve en tratamiento con isotretinoína, ya no tengo acné, solo me salen uno que otro granito de repente, pero mi piel sigue grasa, ¿qué me recomienda? Bueno, a veces pasa que después de un año de tratamiento, lo que pasa es que no es un año específicamente exacto, porque hay que calcular la dosis de acuerdo al peso, pero más o menos es como un año, ¿no? Un poquito más, un poquito menos. Puede pasar que nos quedamos cortos en la dosis, entonces podríamos hacer una prolongación del tratamiento, unos 3 meses más, para que ya no te salga ningún granito. Y probablemente es para que no te quede esta piel grasa que comentas, ¿no? Yo creo que sí habría que alargarlo un poquito, 3, 4 meses quizás, para tener un poquito más de control de eso. Adeli nos dice que hablemos de psoriasis. Yo creo que el doctor va a tener que hacer un programa sobre psoriasis. Y Marifer, déjenme leer la de Marifer, como última pregunta aquí. Buenas noches, tengo muchos granitos y comezón en la cara después de la ducha y diaria. Empeora el enrojecimiento. ¿Puede ser lo que comenta? Sí. Bueno, antes de que nada, vamos a intentar hacer un programa de psoriasis. Yo sé que es un tema muy importante. Hay biológicos muy buenos ya en la psoriasis muy avanzada. Tenemos un amigo dermatólogo, Juan Carlos, que ahora está como muy, muy metido en esto de los biológicos. Los biológicos son medicamentos que se inyectan una vez al mes, una vez cada 3 meses, y han tenido efectos excelentes en pacientes con psoriasis severa.
¿no? Vamos a hablar un poquito de los biológicos, quizás, y de los tratamientos también untados o en crema. Pero bueno, regresando a la pregunta, si tienes granitos, enrojecimiento después de bañarte en la regadera, si usas agua caliente, probablemente sí tengas rosácea, ¿no? Ok. Pues bueno, muchas gracias por vernos. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme una vez más por aquí. Ya no había querido invitarlos venir, doctora. De vez en cuando voy a llegar aquí. Vamos a tener que hacerle un contrato de exclusividad para que no se vaya con otro dermatólogo. Al rato lo vamos a ver ahí con la competencia, ¿no? voy a hacer mis comentarios también con otros dermatólogos. Perfecto, doctora. Muchas gracias por seguirnos a todos. Le agradezco, doctora, por estar aquí con nosotros. Siempre usted hace muy amena las pláticas. Y prometemos hacer el programa más seguido. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos. Mudamos la clínica de un lugar a otro y ahora vamos a hacer una remodelación. Soprano Skin va a inaugurar instalaciones, yo creo que en un mes más o menos. Uh-huh. Estamos ahí peleándonos con el piso, los focos y la diseñadora y los logos. Pero bueno, esperemos que pronto le mostremos ya cómo va a quedar. Pero bueno, muchas gracias por seguirnos. El siguiente semana esperamos hacer el programa, ya que Iván nos ayude. Ahora sí, a ver si es cierto, Iván. Nos ayuda a diario. Nos ayuda a diario. Yo los espero en mi programa de Salud Emocional TV y Salud Emocional Radio. Me pueden encontrar en redes sociales como Fanny Psiquiatra. Para que y en su canal de YouTube también. Pronto. Como Fanny Psiquiatra también. Y sale en octubre, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas cosas sobre salud mental, sobre el control de emociones, sobre conocernos mejor en cuanto por qué estoy contento, triste, enojado, por qué me peleo con el novio, con la abuelita o con el vecino. Es interesante saberlo. Con el gato. ¿Por qué no? Pero bueno, vamos a dejarlos con un video de los 100,000 seguidores. Ya tenemos 103,000 seguidores, doctora. Wow. Estamos con un músculo muy grande en Facebook. Y por eso vamos a lanzar nuestro canal de YouTube, para tener también un poco de músculo en YouTube. Y pues le agradecemos mucho a todas y a todos por sus comentarios, por sus sugerencias, por darle like, por compartir. Así que vayan a nuestro canal de YouTube ahorita, que ahí está el video de las enfermedades que tenemos y nunca nos hemos dado cuenta. Vayan al canal de YouTube, lo acabo de sacar hace una semanita. Hoy voy a publicar otro que es del estrés y la piel. Así que estén atentos a nuestras publicaciones de YouTube. Bueno, muchas gracias. Los dejo con el video de los 100,000 seguidores. Hasta la vista.